Son las 2 de la tarde. Valladolid, 99.9. Vive Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es martes 20 de febrero, un día con cielos despejados y previsión de heladas débiles generalizadas. Temperaturas mínimas en descenso, con máximas que alcanzarán los 17 grados. A esta hora tenemos 12 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, circulación condicionada por obras de mantenimiento de vía en la A11 a la altura de Villavieja y Tordesillas, A6 en Mota del Marqués y A62 en Cabezón de Pisuerga y Pollos. En la capital, cortes de tráfico desde hoy en la calle Dársena, entre las calles Villanubla y Júpiter, y también en la calle Embajadores, entre las calles Hornija y Cartagena. Este último se mantendrá hasta el 20 de marzo. Un hombre de 88 años ha fallecido esta mañana tras ser rescatado por el grupo de salvamento de los bomberos de Valladolid tras aparentemente haberse precipitado al río Pisuerga a la altura de la sede de las consejerías de Economía y Hacienda. Los hechos se han producido minutos antes de las 10 de la mañana, cuando se observó a una persona que flotaba en el agua en las proximidades del puente de Isabel la Católica. Tras las correspondientes maniobras de reanimación, el rescatado, que había desaparecido esta misma mañana, perdió finalmente la vida. Con este suceso, el río Pisuerga ha sido testigo del hallazgo de dos cuerpos de octogenarios en apenas 3 días, toda vez que el pasado sábado también se encontrara el cuerpo sin vida de una mujer de unos 80 años. En este caso, la autopsia descartó cualquier signo de violencia. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, descuenta las horas para que el viernes se celebre una nueva reunión del Consejo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Alberto Sánchez Casado. El alcalde confía en que el viernes, en la reunión en la que también estará presente el ministro de Transportes, Óscar Puente, se abra la negociación de un convenio para poder acometer el soterramiento. Carnero ha insistido además en que se abandone lo que considera la mal llamada integración actual y se apueste por la modificación del convenio de 2017 para llevar a cabo el soterramiento de la vía del tren. La reunión del viernes solo la interpreto en un sentido, que es la apertura de la negociación de un nuevo convenio, la modificación del convenio del 2017, que transite desde lo que es la integración actual, la mal llamada integración actual, por la verdadera integración, que es el soterramiento de la vía del tren. Por tanto, iniciamos una fase de diálogo muy importante y cuando uno arranca no puede empezar dando un carpetazo. Unas declaraciones que el alcalde ha hecho en su visita durante la mañana a la finalización de las obras de una de las aceras del puente Santa Teresa. Unas obras que han supuesto una inversión de 241.000 euros para un puente que precisaba de una renovación integral de la acera tras el accidente de una ambulancia en marzo del pasado año. Hasta hace bien poco era de madera, tuvimos que cambiarla, derivado de un accidente, como todos ustedes saben, de tráfico, y que ha dado como resultado que hayamos optado por este terrazo como fórmula, pues creemos que va a dar continuidad a la vida del puente y además en mejores condiciones que estaba dando la madera que le ha precedido. Y precisamente sobre esta obra se ha pronunciado el Grupo Municipal Socialista, que ha reclamado que se remate adecuadamente la reforma. Daniel González. Luis Vélez ha asegurado que no es adecuado que el tramo final del puente en dirección Camino del Cabildo dejara una pequeña sección de jardinera antigua llena de maleza, por lo que solicitó en su día que se eliminara ese tramo. Hoy ha vuelto a lamentar que el equipo de gobierno no haya atendido sus reclamaciones. Han dejado un pequeño tramo de la antigua jardinera que está lleno de maleza y en la comisión del pasado mes de diciembre les planteamos que lo adecuaran, al igual que se ha hecho en el resto del tramo, pues con bancos y jardineras. Se ha dejado así, la verdad es que no tiene sentido. Es algo que no solamente les hemos trasladado nosotros, sino que también los propios vecinos. La Guardia Civil ha detenido a 9 personas, una de ellas en Valladolid, pertenecientes a una organización criminal que extorsionaba a sus víctimas, las cuales habían solicitado contactos de mujeres a través de Internet. Durante el desarrollo de la operación, los agentes han localizado a 32 personas perjudicadas y el importe estafado asciende hasta los 40.000 euros. Otra detención, en este caso por parte de la Policía Nacional, que ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública por vender droga en la vía pública en Valladolid. Se le han intervenido 9,4 gramos de cocaína, ketamina y speed. Además, hoy la Audiencia de Valladolid ha condenado a 3 años de cárcel al joven marroquí que estaba acusado de un delito de lesiones sobre su compañero de piso, al que en mayo de 2023 acuchilló en el cuello. Hasta aquí la información local. Continúa toda la información regional en Vive Radio. Vive Radio, servicios informativos con María Cristóbal.
Las autoridades suizas han pedido al juez del caso Tsunami que amplíe los indicios por terrorismo contra la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter político, lo que le impediría colaborar con la justicia española. Titular de esta jornada que desarrollaremos a continuación. Antes hablamos de Castilla y León porque por primera vez en la historia de los viajes del Club de los 60 se reservará una convocatoria específica para la Navidad de este 2024. Además del periodo tradicional en el que se incluyen los desplazamientos de primavera y otoño, esta iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades sumará una fase más que contará con un total de 6 destinos, tanto nacionales como internacionales, y 5.400 plazas de cara al mes de diciembre. Por tanto, este renovado programa quedará definido en dos periodos diferenciados, el habitual y el navideño. Una novedad que entronca con el compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con el envejecimiento activo y con la innovación, modernización y mejora de los planes y actividades dirigidos al amplio colectivo de personas mayores de la comunidad, que ya supera las 622.000. Durante la presentación se han hecho públicos los destinos correspondientes al periodo tradicional, primavera y otoño. 12 se encuentran fuera de España, el resto, los otros 11, son destinos nacionales, entre los que se incluyen los archipiélagos de Menorca y Lanzarote. La Consejería de Economía y Hacienda autorizó la puesta en circulación de una o varias emisiones de deuda de la comunidad por importe de 1.400.000 euros, lo que se desgranará por las cantidades nominales que resulten aconsejables en función de la posición financiera y de las condiciones generales de los mercados, siempre supeditado a las perceptivas organizaciones del Estado que procedan según la orden publicada por el BOCIL. El Gobierno autonómico toma esta decisión como consecuencia de que el Consejo de Ministros del 30 de enero autorizará a la comunidad a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo, tanto en préstamos como en emisiones de deuda. El secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Castilla y León, Fernando Fraile, anunció hoy que han solicitado junto a UGT al Gobierno, a través de su delegado en Castilla y León, Ican Orsen, que aplique el artículo 155 de la Constitución en la comunidad y asuma las competencias de mediación de la Junta porque se ha declarado en rebeldía al bloquear la financiación del Serla. Fraile ha denunciado que el Ejecutivo Regional se ha declarado en rebeldía por no financiar este Serla y reclama que se garantice el derecho de los trabajadores de la comunidad. Seis columnas de tractores inician hoy en Ávila, Burgos, Segovia y León su camino a Madrid para participar mañana en una gran manifestación. Se prevé la asistencia de alrededor de 2 centenares de vehículos procedentes de la autonomía que harán noche hoy a una distancia prudencial de 50 o 60 kilómetros de la capital antes de acceder el miércoles a la ciudad. Una de ellas es Susana Pardo. Lo reciba en Madrid el ministro a la Unión de Uniones, que aquí hablamos mucho de unidad de acción, es cierto, en Burgos la tenemos, pero en Madrid no. En Madrid la Unión de Uniones es la que ha convocado esta manifestación y es el que tiene que sentarse y hablar con nosotros, ¿no os parece? Esa es una unidad de acción real, pero es que nosotros somos los que hemos convocado desde el 11 de enero. El que convoca no le llames, pues no se entiende, ¿no? Rescatan un cadáver del río Pisuerga a la altura de la plaza de Tenerías en Valladolid, según confirmaron a Ical Fuentes de la Policía Municipal. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las posibles causas de este suceso. Una llamada ha dado aviso de la presencia de un cuerpo en el río, por lo que se dio también esa alerta a la policía local, el Cuerpo Nacional de Policía, Bomberos y Emergencias Sanitarias de Sacil, que no pudieron hacer nada por la vida de esta persona.
Sobre el campo se debatirá hoy en el Pleno de las Cortes durante esta tarde en la sesión de control al Ejecutivo de Castilla y León, con dos PNLs del Partido Popular y una del PSOE. Luis Tudanca preguntará además al presidente Alfonso Fernández Mañueco si seguirá arrodillando a Castilla y León ante los intereses del presidente nacional de su partido, Núñez Feijóo. Una segunda PNL del PSOE insta a condenar las declaraciones del vicepresidente Juan García Gallardo de Vox, en las que se refería a los cineastas como señoritos. Casi uno de cada 10 ocupados que teletrabajó en 2023, el 8,9% era castellano y leonés, un porcentaje que supera solamente al de Extremadura y Baleares, con el 8,8% y 8,6% respectivamente, pero lejos de la Comunidad de Madrid, que contó con el 22,7% de los trabajadores a distancia del país, seguida de Cataluña, según desvela el Monitor Adeco de Oportunidades y Satisfacción en Empleo. Tras 7 trimestres consecutivos en el que el número de teletrabajadores se reducía en la comparación interanual, el año 2023 muestra incrementos cada trimestre a nivel nacional. En Nacional, el Congreso retrasa el plazo para negociar la ley de amnistía, prorroga el plazo 15 días para acordar el nuevo texto, que debería estar listo el 7 de marzo con el fin de ser debatido y votado nuevamente en el Pleno de la Cámara Baja. PSOE y Sumar se valen de su mayoría en la mesa del Congreso para apoyarlo, aunque ya no podrá haber nuevas ampliaciones. La amnistía de todo tipo de delitos de terrorismo es el principal escollo que separa a Junts del PSOE y, según la vicepresidenta primera, son los que tienen que desarrollar a lo largo de estos días. Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización del Partido Popular, ha asegurado que el PP es la única alternativa fuera de los independentistas. El Partido Popular está acreditado que es la única alternativa para parar a los independentistas en España y para sacar a Pedro Sánchez del gobierno de nuestro país. Los españoles, en este caso los gallegos, han optado con el Partido Popular como alternativa constitucionalista. Y yo creo que esto ya es una cuestión que supera los límites de izquierda o de derecha. Además, Feijóo precisamente ha asegurado que se erige en esa única alternativa y espeta al PSOE, a quien se quería un plebiscito de su liderazgo. Ahí tiene el resultado. No solamente ha tenido interés porque el soberanismo gobernase en Galicia, sino además, sorprendentemente, de atacar y de atacarme como presidente nacional del partido, pero también, me imagino, como expresidente de Galicia. Pues bien, si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista. Además, las autoridades suizas han pedido al juez del caso Tsunami que amplíe los indicios por terrorismo contra la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter político, lo que le impediría colaborar con la justicia española. Ha activado el protocolo de riesgo radiológico en el Prat por una fuga de líquido en un avión. Protección Civil ha activado preventivamente la alerta del protocolo para emergencia radiológica en el aeropuerto de Barcelona, el Prat, por una pequeña fuga de líquido en un paquete con material radioactivo de baja intensidad en la bodega del avión. La reserva hídrica española se encuentra en el 52,1% de su capacidad. Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en San Sebastián Donostia. Más asuntos. El líder del brazo político de Hamás ha llegado a Egipto en el marco de un proceso de negociaciones para un posible acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre. Durante las últimas semanas ha habido una serie de esfuerzos para mediar en ese acuerdo. Además, el presidente ucraniano ha advertido que Rusia está acumulando más tropas para su ofensiva en Ucrania y asegura que provoca problemas tangibles. Hasta aquí el informativo de hoy. Estas han sido las noticias destacadas de la jornada de este martes. Les esperamos en la próxima parada informativa en esta misma frecuencia. Vive la actualidad, vive al día, vive Radio.